canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un montón de compritas que he hecho por, pues eso, online. Tengo cositas de Shein, de AliExpress y de otra tienda online, así que si no te quieres perder todas estas cositas, un haul random que vamos a estar de hecho abriendo las cositas aquí y primeras impresiones y todo, quédate donde estás y, como se dice, dentro vídeo. Chicas, tengo hecho un pedido que me llegó el otro día, que lo tengo por aquí, que es de Shein. Tengo cositas, pues eso, de belleza, de ordenación, ahora os voy a enseñar todo, pero quería comentaros lo primero que todo, todas estas compras las he hecho, pues eso, vía online. Ahora últimamente compro mucho por internet desde mi casa porque tengo una bebé y tengo una niña pequeña y no me da tiempo ni me da la vida para poder ir a las tiendas con ella, impensable. Y el ratillo que tengo por las mañanas mientras están las poquillas horas en el cole, pues limpio, me hago esto, hago lo otro, y cada vez tengo menos tiempo para mí, para yo ir y ver cositas o ir a tiendas como iba antes. Entonces lo compro todo a través del ordenador o en el móvil, en las aplicaciones y tal. Y para esto os quería hablar de Let It Shop, que es un sistema de cashback que ya os lo he explicado unas cuantas veces, pero para las que seáis nuevas, que en estos vídeos vienen muchas personas nuevas, que lo conozcáis y os lo vuelvo a explicar. Y es una app totalmente gratuita que te la descarga, una extensión que te la descarga en el móvil y en el ordenador. Yo lo tengo en los dos sitios. Y te va devolviendo, están afiliadas más de 3.500 tiendas como El Corte Inglés, Shein, AliExpress, muchas, ASOS. Tienen muchísimas, más de 3.500 tiendas, así que seguramente la tienda que tú vayas a comprar tengan cashback y te devuelven un tanto por ciento de lo que tú compras ahí. Sí, esto es real. Se te va acumulando en tu cuenta PayPal, que tú te la creas, ya os digo, gratuitamente, te registras y ahí gastas 30 euros, pues vamos a poner que te devuelven 2 euros y medio, pues ahí va acumulándose. Cuando tengas un dinero acumulado, o una de dos, o te lo llevas a tu cuenta bancaria, que es súper fácil, me preguntáis mucho, pero es que es muy fácil. Tú, una vez que te creas la página, te va dando los pasos a seguir. Y una vez que tengas dinero ahí acumulado, o te da la opción de que te lo lleves a tu cuenta PayPal o a tu cuenta bancaria, o que lo gastes, que lo dejes acumulado y en cualquier compra que tú hagas por internet te lo descuentan. Utiliza ese dinero y ya está. Así que tienes esas opciones de que el dinero que se te devuelve te lo lleves o lo reutilices comprando otras cosas. Yo tengo acumulado bastante, llevo ya más de un año y medio utilizando esta plataforma que me encanta y por eso la quiero recomendar, porque es que te ahorran mucho. Luego también tienen ofertas flash que, dependiendo del día, pueden tener un cashback, yo que sé, hasta del 20%, del 7,5%, aumentado por 7 veces el que tengan de normal. Esto pues tienes que estar atento, porque a lo mejor justo da la casualidad de que el día que he hecho el pedido en Shein, pues tienen aumentado 7 veces más y me devuelven 7 veces lo que de normal devuelven, que es como un 5,5% de devolución. Pues a lo mejor lo tienen aumentado en 7 veces y casi la compra te sale prácticamente gratis. Además, en Shein tengo código de descuento, que siempre lo dejo por pantalla, que es Elena García 15, todo en minúscula, y Elena con H, y también os descuentan el 15%, que todo esto es acumulable, o sea, te puedes descontar el 15% más la oferta que tengan, más el cashback de Let It Shop, que también te va entrando el dinero, o sea, que al final la compra te sale... Yo, que compro mucho por internet, que lo sabéis, pues muchas cosas me mandan, pero otras muchas las compro, pues con este sistema me ahorro bastante. Creo que tengo ahora mismo acumulados como unos 20 euros. Luego hay escalas que pueden ser Let It Shop bronce, plata o oro o premium. Según vaya haciendo compras, cada vez que compres más, pues va subiendo de nivel y va teniendo más ventaja. Os voy a dejar un breve clip de cómo lo utilizo para las que me preguntáis tanto, que no sabéis cómo utilizarlo, que no tal. Pues os voy a dejar un breve clip explicándolo y ya comienzo a enseñaros todas las cositas. Os explico rápidamente cómo funciona. Siempre te devuelven, tienen más de 4.000 tiendas Let It Shop, y siempre te devuelven un dinero por las compras que haces, que esto suena raro y la gente no lo entiende, pero esto funciona así, y es que por cada usuario que compra en estas tiendas se lleva una comisión. Let It Shop se lleva una comisión que después comparten con los usuarios, que somos nosotros que tenemos la extensión descargada. Además, Shein, puedes comprar también en Mi Farma, en Vueling, en Nike, en MediaMarkt, yo digo que tienen más de 4.000 tiendas. Y
y cada día pues tienen un porcentaje de cashback. En Shein normalmente devuelven un 5% siempre, pero a partir de mañana y hasta el jueves os van a devolver un 25% de lo que gastéis solo con mi enlace. ¿Vale? Así que los voy a dejar en la cajita de información para que aprovechéis porque esto es temporal y normalmente vuela. Y recordad que podéis usar Letillo tanto en vuestro ordenador como en vuestro móvil, ya que tiene una app para el móvil también. Y una última cosa, la extensión del navegador, podéis ver que parpadea aquí arriba en verdecito si entréis en cualquier tienda que tenga convenio con Letillo para que os devuelvan el dinero. Y también sabréis si el cashback está activado porque os parpadea y si entréis en una tienda que no tiene cashback, pues os redirige y os sale una ventanita con un producto muy similar o el mismo en otra tienda que si tenga cashback, o sea, que si esté asociada a la Etishop. Y entonces, pues así os saldrá más barato y os podréis ahorrar algo. Ya está, es muy sencillo. Os voy a dejar los dos enlaces, mi enlace, en la cajita de información y sobre todo en Shein. Yo ya tengo la cesta llena para aprovechar el 25% de descuento, que es una pasta. Así que os animo a que lo utilicéis, que es muy fácil, muy fácil. Pues bueno, chicas, ya habéis visto que es súper fácil utilizar este sistema de cashback y que es muy recomendable. Lo voy a dejar la extensión directamente para que te lo descargues en la cajita de info, el desplegable de aquí abajo y todo, todo para que, pues, para que lo hagas tú misma y empieces a ahorrar desde ya. Las primeras cositas que me salen son, ya os digo, de Shein. He comprado muchas cosas de decoración de otoño, pero no las quiero repetir aquí porque os las he enseñado en otros vídeos, o lo habéis visto por mi canal de blog, que si no me sigues te lo dejo por aquí, y es Familia Bombona Soul Blog. Y cojines de otoño, de calabazas, cortinas, la colcha que tengo ahora mismo en la cama, la podéis ver, con florecitas así como muy otoñal. También la he cogido muy económica de AliExpress, eso creo que lo enseñé en un blog, que por ahí os enseño también cositas que compro de la casa. Y aquí he querido dejarme las cuatro cositas random que he cogido como de belleza y de cositas así más pequeñas. Bueno, lo primero que he cogido, que me estoy haciendo yo muy fanática de cuidarme el cabello, estoy siguiendo a Sara Revuelta de Pelilarga, y todavía no he hecho el curso ni nada, pero yo ya estoy ahí dándole a la cabeza. También el método Curly, la almohada ya la he comprado de seda para que no, el pelo no se te parta, no se te rompa, no se te encrespe por la noche. Y esto me pareció muy mono y muy cookie. Y es un aparatito de silicona, que lo tenía en muchos colores, esto me ha costado 1 euro y poco, que lo he comprado yo. Utilizo mi propio. Shein me manda. Hay vídeos patrocinados por ellos que me mandan las cosas gratuitamente, pero hay otras que las compro yo, como estas cositas. Y utilizo mi propio código y me ahorro 6, 8 euros, 7, que me gusta a mí, pues ahorrarme el dinerillo. Me he comprado esto de aquí, que es de silicona. Y diréis, madre mía, ¿eso qué es? Pues sí, lo vi y es un masajeador para cuando te lava el cuero cabelludo. Os digo que me lo esperaba más blandito, ¿eh? No sé yo esto cómo va a ser, ya os lo contaré por Instagram. Pero es para eso, lavarte el cuero cabelludo, masajearte, lo coges tal que así. Lo quiero probar porque no lo he probado, lo estoy abriendo ahora mismo con vosotras. Y es para también activar el riego sanguíneo de la cabeza y que, pues eso, se abran los poros y crezca más rápido y ta 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 ta. Que si ayuda un poquito, y creo que esto no me va a hacer mal, nada más que pues un masaje cuando me esté enjabonando y lavándome la cabeza, pues lo quiero tener en la ducha para hacerme eso, que ya os contaré por Instagram qué tal van estas cosillas, que por allí os cuento más en la historia. Luego me pedí para el pelo esta pinza de aquí, que me parece monísima, había varios modelos, también 1 euro y algo, es metálica, es de metal, no es de plástico, y mirad qué bonita. O sea, tiene que agarrar bastante porque mirad qué grande, pero es que yo tengo bastante pelo. Y luego, pues esta queda tal que así. No sé si la estáis viendo, pero para hacerme yo los remoños que me gusta hacerme, pues me gusta mucho. Y el diseño me parece muy bonito, en doradito y es metálica, no es de plástico. Es metálica, también muy recomendable. Otra cosita, pues así random que me pedí. Y me la pedí en negro, pues no se muestra palaria. A que no me vea por la noche el bombón a costa y diga, pero niña, ¿tú qué te has hecho? ¿Tú qué te has puesto en la cabeza? Y es este gorrito, porque aparte, sí, aparte de que ya me he cambiado los almohadones, lo he puesto todo de raso. Quien dice raso dice esta telita así brillosita, que no tiene por qué ser seda natural. Puede ser raso, puede ser puesto.
como de poliéster, pero brillantita. Y esto que es, señores, pues la parte de aquí lleva como una goma muy finita, que es como una felpita, y el gorro de satén. Y para cuando me hagan los rizos, la onda y las cosas, y no quiera que se me deshagan, pues me las cojo yo así. Me recojo mi pelo, a ver si puedo. Y me vais a ver qué mona. Ya os digo yo el bombonquillo, pero ¿qué tal? Ya que me lo estoy imaginando ya lo que va a decir. Ya me lo estoy imaginando. Pero ¿qué te haces en la cabeza? Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, que no puedo! Oye, a ver. Esto te lo recoges. Soy una inventora. Soy una inventora, que me gusta a mí inventar. Pues eso, cuando tenga mi ricillo, me cojo yo aquí mi pelo, me lo meto todo por dentro, para que no se me deshagan y no se me revienten. Me pongo yo esto tan mono. Ya os digo que me lo he cogido negro, pero es que había rosa, amarillo fosforito, naranja, rojo, azul, todos los colores del arco iris que te puedes imaginar. Yo lo cogí negro porque digo, venga, disimularemos un poco. Porque el bombón, ya os digo lo que me va a decir con esto. ¿Qué te has puesto en la cabeza? Pero yo soy así, de chuminosa. Yo quiero probarlo todo. Otra cosa que he cogido. Esto que lo he visto muy útil, también muy barato, 2 euros y algo. Y es un separador. Ahora que me están, ya a ver si me ponen ya el vestido. Señores, que lo pedí en mayo y estamos a mitad, finales de septiembre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? En España es que todas las empresas van así de lentas. Porque de verdad, de verdad, de verdad. Pedí el vestido el 10 de mayo, que me acuerdo perfectamente. El 10 de mayo. Veremos a ver, veremos a ver. Pues eso, me he pedido esto para cuando tenga mi vestido, que como veis es una mallita blanca como transparentosa, a ver si puedo. Es así cuadrada, pero es bastante grande, que no es los típicos cuadrados para la ropa interior. Es así, es que no lo estamos arrugados. Pero es para en cada compartimento meter un vaquero doblado así, del método Marie Kondo. Pues eso. Y si me va bien, he pedido uno. Si me va bien y veo que es útil y que lo utilizo y que está bien, esto estará muy arrugado, pero luego cuando tenga todos sus vaqueros metidos, pues se quedará bien. Y en la parte de abajo, donde tienes pues todas las camisas y las camisetas colgadas, pues tiras de tu esta, miras tus pantalones y lo vuelves a colocar. Que digo yo que esto cogerá más cuerpo cuando esté lleno. Pero que es interesante de la utilidad que tiene. Si veo que lo utilizo, pues me compraré dos o tres más, para faldas, para vaqueros, para mini shorts, y lo tendré todo bien colocadito. Que veo que no me gusta mucho la función que hace, pues lo quitaré y ya está. Más cositas que os enseño. De AliExpress. Me cogí esto de aquí. Además de AliExpress, tengo código para los que os hagáis nuevos, que no hayáis pedido nunca, que ya yo también soy una fanática de AliExpress. Para los que no hayáis pedido nunca, de Shein ya os habré dejado el código por pantalla seguramente. Y de AliExpress tengo un código para, pues, para los nuevos usuarios. Que tú ya eres usuaria como yo y te hacen un bastante descuento. Que tú ya eres usuaria como yo y has comprado, pues puedes en todo momento, quien hace la ley y hace la trampa, hacerte una nueva cuenta de pues con un correo nuevo, con otro correo, con el correo de tu marido, de tu hermana, de tu padre, y te registra otra vez y te dan el descuento. Lo dejaré por pantalla. Me he pedido lo mismo para el vestidor. Mirad qué monada, estaba en verde y estaba en blanco. Y diréis, ¿esto qué es? Pues es esto de aquí, que yo tengo muchísimos pendientitos pequeños, muchos, y para tenerlos todos organizaditos. O sea, a mí me encantan este tipo de pendientes. Y además tengo la oreja llena. Entonces, chicas, me paso por aquí porque estaba editando el video y me acaban de llegar estas dos cajitas, que son de Hey Happiness. Lo dejaré por aquí. Que también me han dado código de descuento. Bueno, yo esto llevo colaborando muchísimo con ellos y siempre me mandan, me dicen que elija alguna cosita de su web. Y todas mis joyas, mis pendientes que llevo, casi los que siempre me pongo, son de su página. Y en esta ocasión quería enseñaros esto. Aparte me han dicho que van a dar un regalo para mis seguidores, y es que dependiendo, lo voy a poner todo escrito por aquí en la cajita de info, pero dependiendo del dinero que compres, a partir de tanto dinero gastado te van a dar un regalo sorpresa, que te lo van a mandar aparte de lo que tú hayas comprado. Y si superas otra cantidad de dinero, te van a mandar dos regalos sorpresa. Así que lo voy a dejar todo explicado por aquí, por la cajita de info, y mirad lo que yo me he cogido en esta ocasión. Mirad qué bonitos son. Lo dejo en la caja, los pongo en la caja para que no... Son muy pequeños, para que los veáis mejor. Es plata bañada en oro
Y son los que yo llevo en la orejita, tanto los pequeñitos como los más grandes. Y no se ponen feos, no me hace daño en la oreja, que yo hasta el oro me hace daño. Se me empieza, me duele. Y estos no, estos son que no me hacen nada de daño. Me he cogido este modelillo que me encanta y son muy buenos. Los recomiendo y sigo colaborando con ellos, se me ha caído al suelo, porque son buenísimos, me gustan muchísimo. Y el acero también es buenísimo, me baño con ellos en la playa, me baño, me ducho con ellos, con todo. Y en esta ocasión me he pedido este colgantito que pone love, ahí lleva el símbolo de la conchita de Hey Happiness y la cadena me parece buenísima porque es doradita, pero lleva una bolita entre medias. Es finísima y súper, súper bonita. Me la voy a estar colocando, pero ya, porque me encanta. Me encanta. Mirad qué bonita es. Las letras me gustan muchísimo en doradito, porque los pendientitos me gustan pequeños, pero casi siempre lo llevo dorado. Y me ha gustado muchísimo el colgante. Os voy a dejar el código por pantalla y todos los links en la cajita de información. Entonces, estos pequeñitos, tanto en plata como dorados, como en oro rosa, me gustan muchísimo y para ir cambiando. Pues este organizador me encantó. Yo os digo que lo tenéis ahí en verde o en blanco. Yo lo quise blanco porque mi vestido va a ser todo blanco con dorado, que va a ser una maravilla. Pero cuando lo tenga, que llevo diciendo que os quiero hacer ese vídeo desde que me mudé, y en Navidad vamos a hacer un año. Y pues todavía no tengo el armario, que es lo principal, porque hasta que no tenga el armario tengo la habitación llena de cajas con toda la ropa metida, los zapatos y todo en cajas, todavía desde que me mudé. Bueno, viene así precintado con su plástico, con doradito que me chifla, es de plástico, pero mirad qué cosa más mona, por favor. Lleva sus patitas doradas. Esto lo quiero poner en un mueble que voy a hacer así grande, con cajoneras para meter debajo, pues chanda, cositas así más que estén más sueltas, y esto lo quiero poner encima porque te adorna con sus patillas doradas suelto. Y esto es lo bueno que tienes, que hace así. Mira, chan, 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 qué mono. Pero es que lo bonito está por aquí. A ver, que lo enseño al revés. Así, chan, chan, chan. Esto es un espejo para que te veas ahí. Ahí estáis vosotras, pues para que te veas cuando te pongas tu pendiente y te veas. Aquí tiene este de aquí que se abre y se pane para un lado y para otro para que cojas tus pendientitos. Y aquí para que cuelgues todos tus pendientes. Me encanta. Entre panel y panel tiene un trocito para que puedan estar los pendientes bien. Me chifla. Mirad, qué mono. Me encanta mucho. Voy a dejar el link en la cajita de información. Pero con sus patitas, sus tiradas. Me encanta. Doradito y blanco. Lo tenéis también en verde botella así oscuro, dependiendo de la decoración. Pero ya veis que mi casa todo lleva, pues, temática blanca con dorado, algunas cosas más glam, otras cosas más, pues, más como tejidos naturales, más rústicos. En fin, muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. De AliExpress, os dejaré el código de descuento y os dejaré el link en la cajita de información. Y de esta tienda, mirad, esto sí es colaboración. Las cosas que son, que me mandan, me gusta decirlo. Es colaboración y es de la tienda bokosishoes.com, y tienen que llegarme como cuatro pares de zapatos, tacones y etcétera, que no sé dónde se han quedado, si están en la aduana, si no están en la aduana. Yo le estoy escribiendo al muchacho que me ha mandado las cosas, él me escribe a mí, llama, y yo, ¿a dónde llamo? Dame un número de teléfono, dame un seguimiento, un número de seguimiento, dame algo. ¿Yo dónde llamo a reclamar los zapatos? Viendo que los zapatos no llegan, cuando lleguen, si es que llegan, os lo enseñaré en otro vídeo. Pero me mandaron también esta ropita que es prácticamente, pues, de verano. Y digo, ¿qué os voy a enseñar yo esto en Navidad? Pues lo enseñaré ahora, ¿no? Pues yo voy a enseñar la ropa. Les voy a escribir y voy a decir, mira, arreglar lo de los zapatos. Si llegan, llegan. Si no llegan, no llegan. Si no, lo enseñaré en otro vídeo. Pero la ropa se la voy a enseñar ya a las muchachas, porque no pega que yo enseñe ropa de verano en pleno mes de diciembre o de enero. No pega. Entonces voy a enseñar estas cositas, estas prenditas que me llegaron. La verdad es que la página web tenía una pinta increíble. Los zapatos son maravilla pura, pero no me han llegado. No sé por qué. Si ha sido error de la empresa de paquetería aquí en España que lo haya cogido la aduana. A mí no me han mandado nada porque, como yo no lo he pedido, que me lo están mandando, pues no tengo número de seguimiento, no tengo. Porque si me pidiesen pagar, lo pagaría. Pagaría la aduana 20 euros, 15. De hecho, pago. En cosas que me envían pago muchas aduanas porque me merece la pena, porque
son cosas de calidad, pero que no me han escrito ni que pague ni que no pague ni nada. Primer vestidito que sale. Tienen buena pinta porque se ven de calidad. La tela es bastante, a ver, no es gruesa, no es neopreno, es gruesita. No sé si se transparentará. Esto es como para ponértelo con ropa interior, con los carne debajo. Y me parece muy mono. Es blanquito, un vestido a la sisa, con el cuellito redondo. Los botones son plateaditos, ahí los podéis ver, pero son monísimos. Y lleva como un cruzado, sí, pero es falso, que no se te va a ver la pierna. O sea, que debajo lleva su tela normal, pero luego encima lleva esta como cruzadita, como si saliese de los botones. Me gusta muchísimo el estilo. Si tengo algún código de descuento o algo, lo dejaré por pantalla. Y de todas formas, las prendas de esta página la dejaré linkada en la cajita de información por si algo os gusta o que tengáis, si queréis bichear, cotillear la página, porque tiene el zapato, mirad, con buenísima pinta. No os puedo hablar de la calidad porque no me han llegado todavía, pero zapatos, sandalias, botas buenísimas. Y también tienen ropa. Y de la parte de la ropa yo me pedí esto. Este vestidito que me lo estaréis viendo puesto, pero me gusta mucho la calidad de la tela. Este otro que sí sirve ahora para el otoño, que lo pedí ya pensando en colores más otoñales, también es un vestido. Os lo enseño por aquí. Me gusta mucho la tela. Y el estampado. Tiene calidad. Ya os digo que tiene calidad. Es este de aquí, media manga. Este me lo puedo poner ahora. Un cuello de camisa. Botoncito. Es largo, no es largo hasta, pero es midi. Se ve que es midi. Y tiene, aquí no se ve, pero tiene aquí un drapeado. Qué tal lo precioso en la cadera. Sale ahí un drapeado en la cadera, precioso. El estampado me encanta. Y luego tiene cordoncito justo aquí, en la cintura, para que le haga un nudo. Me lo estaréis viendo puesto, pero esto ya os digo que este va al armario directo. Yo, de todas las prendas que me mandan, unas van al armario, otras van vendidas a mi perfil de mi colet, que lo dejaré etiquetado en la cajita de información, que me preguntáis mucho. Y tengo un bolsón grandísimo para vender por Vinted, pero no sé si lo voy a mandar a mi colet, porque todavía no me he podido abrir la página de Vinted, porque pues lo voy dejando, y tengo yo una caja así de grande de ropa, bikinis, todo sin estrenar, con etiqueta, buenísimo, de cosas que a lo mejor os enseño y van directo a la caja esa, y cositas que ni siquiera os llego a enseñar, porque cuando me las mandan luego ya el código de descuento, esto me dice, mira, al final no lo grabes, que mi jefe, esto, lo otro, y no llego ni a grabarla, y va directamente la ropa a esa caja, porque es imposible que me pueda quedar tantísima ropa, porque es que es imposible. Voy a hacer dos armarios, el que me estoy haciendo ahora del vestidor es de 5 metros, y el que tengo aquí es de 4 metros y medio, pero es que no voy a llenar los dos armarios, no hay cuerpo para tanta ropa. No hay cuerpo para tanta ropa. Entonces hay que ser realista, y mucha la vendo, mucha se la doy a mi hermana, la regalo, la vendo, o lo que sea. Siguiente vestidito. Este me encantó. Ojalá que la calidad sea buena, porque me encantó el estampado, el rosa. Me chifla. Me gustó muchísimo. Talla M. Talla M. El tejido es como camisa, pero no me acaba de gustar mucho. Es como de poliéster, de esta tela, que es como camisa, pero si te quedas chupada al cuerpo con energía estática, como que se te pega a la ropa, no sé si lavándolo se le quita, pero el tejido ahí la ha fallado. Es talla M, todo es talla M, pero el diseño me encanta. A lo mejor, aunque el tejido sea malo, me lo pongo, porque el diseño me chifla. Es un vestidito rosa, con el cuello en pico, animal print. Mirad qué manga más mona. Si a estos señores le metieran una telita un poco de más calidad, pues ya sería la pera. Y es de vuelecito, trae como dos o tres paneles de abeja para que haga el vuelo. Y el cuello mao en piquito. Me lo estaréis viendo puesto, pero me chifla. Me encanta el color rosa y el estampado animal print. Me gusta muchísimo, muchísimo. Qué pena que la tela no sea un pelín más buena. Me refiero a los acabados. No sé si lo apreciáis, pero el acabado y que la tela sea un pelín más buenecita. Ganaría mucho porque el diseño, el color y todo, genial. Pero ya veis que yo soy súper sincera y súper realista y os lo cuento todo tal como es. Para que vosotros, si os gastáis el dinero, que sepáis lo que compráis. Siguiente cosa. Es otro vestidito que pedí. Este, el tejido, me gusta un poco más. Es de algodón. Y es vestido, sí, es vestido. A ver. ¿Veis lo que os digo? Que estos ya son vestidos más de verano, que si no lo enseño ya, ¿cuándo lo voy a enseñar? Es tejido como de telita abrigadito, o sea que esto es más bien para primavera o para otoño,
Porque en verano tú te pones esto y te cueces, porque es telita como de lana, de jersey. No sé si se aprecia, pero de jersey, de canalé. Los tirantitos son anudados con moña y lleva una gomita en la cintura y la falda es normalita. A este tipo de vestido yo le echo en falta bolsillo, porque a mí me encanta. Si estoy aburrida o lo que sea, la manía de meterme la mano en el bolsillo. Y en vestido me encanta que lleven bolsillo. No los llevo, pero me gusta mucho el color, el estampado y el estilo. También me lo habréis estado viendo por pantalla. Ahora mismo no me lo he probado, pero seguro que por pantalla lo estáis viendo. Y ya está, chicas, con esto y un bizcocho, pues este haul variadito de compras por internet online, que con Leticia ya sabéis que os podéis ahorrar bastante dinero. Voy a dejar los links de todo lo que encuentre en la cajita de info y de cada cosa, pues su código de descuento, todo, si os podéis ahorrar algo. También os lo dejo y yo no me gano nada con nada, con ningún link, con ningún código, con ningún nada. No me gano absolutamente nada. Yo los pido o me los mandan para vosotras, para que vosotras os aprovechéis y os podáis... Bueno, yo también lo utilizo y yo también me ahorro. Pero que yo no me llevo comisión de nada, que también me gusta decirlo. Y ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si te gusta, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse. Si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Os quiero mucho, muchísimo. Un besito y... ¡chao!